Hola, en esta oportunidad voy a hacer una prueba de audio, una prueba de sonido con dos diferentes tipos de micrófono inalámbrico. Este es marca Volum, comprado en la tienda china por $15, ya lo explicaré un poquito más ahí en el video. Y este es Boya, comprado por Amazon en los Estados Unidos con $75. Bien, veamos la prueba de imagen y audio. Que conste que ahorita no estoy utilizando ninguno de estos, sino que estoy grabando con el micrófono del celular. Bien, ahora voy a probar el micrófono inalámbrico Volum. Este Volum lo compré en las tiendas chinas, me costó $15 y esto lo compré en Amazon en los Estados Unidos por $75. Veamos y escuchemos la diferencia de audio. Para utilizar el Volum he tenido que hacer unas conexiones adicionales. Este de aquí para acá, conectarlo al jack. Y aquí son conectores que van en disminución para poder tener la oportunidad de adquirir sonido. También para poder pasar la señal he tenido que comprar unos adaptadores separadores de señal. Este verde es para el audífono, que no lo voy a utilizar. Simplemente el rosado para la entrada de audio. En estos precisos instantes voy a conectar el jack al celular. No estoy utilizando el micrófono inalámbrico ahorita, hasta que haga el contacto. Bien, voy a proceder a analizar el audio que emite el micrófono inalámbrico Volum. Este es 5 metros de distancia, que es una altura bastante buena para hacer una video blog, máximo si uno está uno solo. Hasta este poste llegamos con 10 metros, avanzando por esta parte hasta llegar al carro blanco que está a mis espaldas, serían 15 metros. Aquí lo tenemos, 15 metros. A medida que nos vamos alejando, es probable que la señal se vaya debilitando hasta llegar aquí hasta 20 metros, y a partir de aquí hasta 25 metros voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 metros, 25 metros. Es probable que la señal allí se haya debilitado, por eso es que lo mejor es a 10 metros. De hecho, es lo normal, ¿no? Si no, la imagen del que transmite se hace diminuta. Este micrófono, para poder monitorear el sonido, he comprado un adaptador que se llama amplificador de audio. Lo conecto al celular y ahí puedo escuchar con los auriculares. A diferencia del Boya, que ya los trae, solo se conectan los auriculares al Boya y monitoreamos el sonido. Bien, someto a consideración esta diferencia de ambos inalámbricos, Boya de $75 y este con lo que estoy transmitiendo $15. Bien, estoy colocando ahorita el receptor en el trípode para colocar en este dispositivo mi teléfono celular. Voy a proceder a grabar a 5 metros. Vamos a ir caminando de espaldas para escuchar cómo es el audio, la calidad del mismo. Hasta este lado, antes de que comience ese portón verde, hasta acá tenemos 5 metros. Avanzando un poquito más hasta este poste que vemos acá. Aquí tenemos 10 metros. Creo que para hacer un reportaje en la playa, en el mar o en algún lago, esta es una distancia prudencial, ya que si se va alejando más, la figura del que transmite se va haciendo más pequeña. Pero para efectos de alcance, vamos a ver aquí. Metros, donde está este vehículo blanco. Vamos avanzando.
Hasta aquí tenemos 20 metros. La figura mía se va haciendo más pequeña y llegaremos acá. Buenas. Saludando a un vecino. Tendríamos 20 metros hasta acá. Hasta acá serían 15 metros. Avanzamos 10 metros desde la distancia del celular a este micrófono. Aquí tenemos 5 metros y llegamos. Vamos a compararlo con la calidad de sonido de unos micrófonos inalámbricos Polum comprados en China. Este costó $75 en Amazon. Bien, si le gustó, denle like, compártalo y usted decide. Hasta la próxima.